Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de cómo aumentar nuestra energía para combatir el cansancio físico y mental. Bueno, sabemos que el cansancio aparece cuando los niveles de energía de nuestro organismo están muy bajos. Entonces, pues, en nuestras tareas diarias, en nuestro día a día, pues tenemos que hacer esfuerzos realmente sobrenaturales, ¿no? Esos esfuerzos, tanto en el plano físico como en el plano mental. Pero, pues, muchas de las veces, aún con el sobreesfuerzo o a consecuencia de este, pues nos lleva a colapsar. Que sí, definitivamente... Ya no podemos más. Caemos como quien dice tumbados, ¿no? Aunque hagamos el esfuerzo. Ya lo hicimos. Lo volvimos a hacer. Pero cada vez... Más penoso es el avance. Ya no significa nada. Generalmente no hay resultados. Son pobres los resultados. Por lo tanto... Viene el desánimo. Bueno, pues tenemos que utilizar entonces algo que nos dé energía. Energía natural. Eso es importante, ¿no? Porque muchas personas, pues, sí, y sucede tristemente, ¿no? Acuden a estimulantes efímeros, llamamos pasajeros, que además causan adicción. Una dependencia que después, para librarse de ella, pues muchos no lo logran, quedan atrapados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sí. Si ya no podemos más, tenemos que buscar el recurso del Ahí está la solución, no hay ninguna duda. Ahí está. Nos da la energía que vamos a necesitar a través de sus componentes, algunas plantas que así llamamos. Plantas energetizantes. Son acciones terapéuticas también. El que una planta nos reanime, pero siempre insisto, ¿eh? de manera natural. O sea que no después tengamos que estar tomando la, cada vez que se nos baja, decimos, la pila. No. Que se recupere, que se vigorice bien el cuerpo para que después solito ande, ¿no? Sin contratiempos, o sea, eliminar el cansancio, porque sí, es definitivamente pues el continuar un via crucis cuando estamos muy cansados. Y en los dos planos, en el físico y luego en el mental, está peor, ¿no? Bueno, ¿qué es el cansancio? Bueno, no es solamente una sensación física que nos esté indicando la necesidad para para la actividad, dejar de hacerla, sino que además, este tipo de cansancio es una fatiga que lleva a la extenuación, o sea, no poder más, limita la actividad, pero aparte nos impacta emocional y socialmente. Tenemos que analizar qué tipo de cansancio es, porque se manifiesta de diferentes formas, como si fuera de origen nervioso, ¿no? Como estrés, depresión, astenia también, o sea, ganas de no hacer nada, bueno, no poder ya hacer nada. Son algunas de las formas que adopta el cuerpo cuando expresa un estado particular de cansancio más allá del límite. No natural, porque sí es natural que si estamos... En este momento haciendo ejercicio, después vamos a experimentar un cansancio que más tarde se va a disipar. O en el trabajo, ¿no? Llegamos al trabajo y llegamos cansados, sea por la misma labor o sea por el transporte, por el tráfico, por lo que sea. Descansamos y entonces sí nos recuperamos. Pero a veces la persona no se recupera. Sigue cansada, se rompe cansada, se levanta más, no sé, más cansada todavía y se va a trabajar y se le va acumulando. Porque no se disipa su cansancio ni con vacaciones. Es más, de vacaciones llega también muy cansado. Hasta que llega el momento en que el cuerpo ya no aguanta, ¿no? Colapsa. Pero sí, cosa o la persona muy estresada. A veces muy triste, a veces decimos desganada de todo, ¿no? Son las maneras en que se expresan, ¿no? Por eso hay que analizar los síntomas para ver qué tipo de cansancio es el que, pues, nos está aquejando, nos está atrapando. Cansancio físico, o es sea, en el plano físico, lo que es el cuerpo, los músculos, los tendones, los ligamentos, que a veces ya están pues con mucho dolor, con mucha molestia, con mucha inflamación. Físico. Es una reducción paulatina de la energía física que se va a prolongar durante semanas. Bueno, a veces durante meses. No tenemos ganas o tenemos dificultad o desánimo para realizar nuestras actividades diarias, ¿no? Las tenemos que hacer. Tenemos una debilidad en el cuerpo. Una debilidad general. Nos duelen los músculos. Incluso la gente ya perdió el apetito. Se ve pálida la persona. Se enferma cada rato porque no tiene defensas fuertes. Lo que pasa. ¿no? ¿Qué es lo que observamos? Un bajo rendimiento físico, ¿no? Imagínense. Bueno, que nos platique más Rubén al respecto. Rubén, que estás con nosotros, bienvenido. Platícanos más acerca de qué recursos podemos utilizar. Adelante. Claro que sí, maestro. Efectivamente, pues el cansancio extremo, la fatiga extrema, se puede deber a una sangre que esté muy débil, una persona que no esté bien nutrida, que no esté bien fortalecida. En ocasiones, este tipo de afecciones se deben al problema de una mala absorción de nutrientes. Ya los intestinos no jalan los nutrientes, no absorben los nutrientes de manera correcta. Hay que buscar plantas que favorezcan al intestino para que trabaje de manera correcta y así absorba bien los nutrientes. Hay que también buscar plantas que permitan fortalecer bien la sangre, limpiar la sangre, además de que nos provean de alimento fuerte, que nos provean de vitaminas, de minerales. Adelante, maestro. Claro que sí, pues estás exactamente dando la idea correcta, ¿no? El camino, el horizonte que hay que ir a buscar, ¿no? Con las plantas, con la naturaleza, cansancio físico. No tenemos energía, ya pasa el tiempo y tenemos esperanza de recuperarla, ¿no? Pero no, no regresa, y la gente entonces queda muy cansada. Sí, no dan ganas de hacer nada. Bueno, no solamente gana, sino no puede hacer las actividades. Le duelen los músculos, sabemos que duele el cuerpo, ¿no? Dice la persona y refiere, como si lo hubieran apaleado, ¿no? Como si lo hubieran atropellado. Y las defensas, pues, bajan por lo mismo, ¿no? Un estado mental en el cual, pues, hay un agotamiento ya. También físico, pues también las defensas no están activas. Se enferma mucho la persona. Imagínense, estamos cansados, estamos vulnerables, definitivo, ¿no? Así como nos sentimos cansados, están cansados los órganos, los sistemas. El sistema inmune, pues también está muy disminuido, muy bajo. sí. Exactamente lo que está pasando con algunas personas, pero ya tiene tiempo, era alarmante. Veamos el cansancio mental que también tiene que ver con lo emocional. La persona ya tiene dificultad para concentrarse, ¿no? Le falla la memoria. Se nota mucho, ¿no? Todo el día se la pasa buscando lo que perdió y lo vuelve a perder, y lo vuelve a perder se desespera porque pues no tiene suficiente concentración entonces no está atento a lo que está sucediendo puede ser peligroso puede ir transitando la persona en la calle caminando no está atento a las señales de peligro te puede accidentar no va como distraída pero no es una somnolencia como un alejamiento, como una ausencia donde la persona como que flota, ¿no? Entonces, se va desplazando, pues puede ocurrir que algo le suceda, lo triste, ¿no? Mucha gente así le pasa. De pronto se cayó, de pronto se fue una coladera, de pronto se atravesó y bueno, Dios no quiera, ¿verdad? Porque no está atenta. Pero no es que a la persona lo haga a propósito, digamos, o que no le interese la seguridad suya y de los demás. Es que está como letargada, pero le dura, que eso es lo que hay que detener ya, frenar. Esa sensación de aturdimiento. También se marea la persona, por lo tanto pierde el equilibrio. Tu estado de ánimo, pues es con falta de optimismo. Se irrita constantemente por lo mismo, llega a desesperarse. Es una vulnerabilidad emocional. De pronto siente ataques de llanto, ya no lo aguanta, pues, más. Una tristeza muy profunda. Y si la cosa empeora, si la situación no tiene, pues, arreglo, ¿no? Sí, porque a veces nos ocupamos de nada más ir transitando de esta manera, a ver a qué hora se pasa. Pero no, no se pasa. Algo tenemos que hacer pronto porque es una situación muy vulnerable para la persona. Emocionalmente, claro, físicamente, ya mencionamos, también sucede. Llega un momento en que la persona tiene ideas obsesivas respecto pues, a autodestrucción, ¿no? Persona pudiera suicidarse, pero claro, me estoy yendo muy lejos, pero es importante ver qué hay hasta allá para no llegar. Bien, vamos a ver, claro, ya vimos plantas energetizantes, exacto, muy bien, eso nos ayuda, tengamos que incluirlas en nuestra fórmula herbal. ¿Qué más podemos hacer? Pues incluir también plantas adaptógenas, resulta que la persona no se adapta a lo que está haciendo, no le toma gusto a su actividad, entonces se estresa, se cansa, pero ¿por qué no le toma gusto a su actividad si antes sí le agradaba? Pues resulta que ahora, con ese cansancio, pues es como ir cuesta arriba, ¿no? Le cuesta trabajo terminar la jornada y entonces llega un momento en que la persona, pues, en esta desesperación, de que su cuerpo no responde, pues sencillamente empieza a rechazar todo, ¿no? Entonces pasa al plano emocional, al plano mental, llega ese tipo de cansancio que llamamos así sencillamente, cansancio mental. Entonces, pues hay que estar atentos a las señales, ¿no? Cuando hay un cansancio mental. A la persona, pues le cuesta, a pesar de que está tan cansada, cuando tiene un cansancio mental, tiene dificultad para conciliar el sueño. Y cada círculo vicioso, no, la falta de sueño puede provocar más agotamiento mental. O sea, insomnio, a veces no duerme nada. Dificultad para mantener la concentración. Un bajo rendimiento, ¿no?, de día a día. En lo que hace, en lo que quiere aprender, en lo cotidiano tiene una apatía tiene un decaimiento tiene sí, una apatía general una debilidad que no tiene ya lógica porque digamos ya descansó ya se fue de vacaciones bueno se toma unos descansos como unas siestas y aún así no eso dice que la persona tiene apatía y decaimiento sin una razón lógica bueno así es el cansancio mental hay una escasez de energía. Hay que generarla. Claro, con la alimentación adecuada, correcta se logra, pero también necesitamos el auxilio de las plantas. Y de esta manera vamos a recuperarnos pronto, adaptarnos, motivarnos, animarnos y elevar nuestro sistema inmune. Si ya detectamos que bajo estas circunstancias en las cuales la persona está padeciendo cansancio, Física y mental, el sistema inmune baja, pues en el tratamiento tenemos que buscar entonces qué? Que se fortalezca, ¿no? Plantas inmunoestimulantes, la acción terapéutica. Porque entonces, sí, imagínense cansado y aparte enfermo, no. Por lo pronto me protejo, me reactivo, me nutro adecuadamente, recupero la energía a través de las plantas. Y bueno, salimos adelante, claro. A pesar de que ya vaya mucho tiempo de que estamos así, si sí lo recuperamos bien, eh sobre todo pues no va a haber envejecimiento prematuro, porque es lo que le pasa a esas personas, ¿no? Se oxidan demasiado. En otras palabras, más comunes, tiene una oxidación muy acelerada. O sea, se pone viejo pronto. Bueno, vamos a detener eso. Una buena forma, unas buenas plantas. Vamos al corte regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de ese cansancio, ¿no? Ese agotamiento físico y mental que de pronto nos atrapa, no nos suelta, ¿eh? pasa el tiempo. Obviamente la persona pues, se va fragilizando porque no come bien, está desanimada la persona. Creo que tenemos que analizar qué es lo que pasa con la persona, síntomas y signos, es muy importante, ¿no? Detectar esas señales, ¿no? A veces pues es en nosotros, pero a veces es con los cercanos y también queremos pues sacarlos del bache, como se dice coloquialmente. Esa persona se vuelve fácilmente irritable con cualquier cosa, explosiva. Todo le molesta. Todo le inquieta. Bueno, se enoja, ¿no? Decimos, se ha vuelto la persona muy gruñona. La persona claro se siente muy desmotivada, lo vemos, ¿no? Muy pesimista, muy negativa. No emprende nada nuevo. ¿no? no busca el progreso, la productividad. Le da igual si hay una total apatía. Pues a avanzar. Pues sí, el ser humano tiene esa cualidad, esa virtud de que siempre trata de avanzar, ¿no? Ser mejor. Más virtudes. Más comodidad también, claro, se vale. Pero la persona no duerme bien, entonces ¿cómo se va a sentir si no está durmiendo bien? Le dan ataques de mucha ansiedad, a veces de pánico. La persona puede presentar incluso hasta problemas digestivos. Y esa tristeza, no esa nostalgia. Sí, porque la persona siempre se la pasa pensando en tiempos remotos pasados, cosas desagradables que hoy están magnificadas, ¿eh? Porque analizando a conciencia a veces nos damos cuenta de que eso que sucedió, pues es una situación que ya fríamente analizada no tuvo importancia, pero que nos impactó y ahí estamos nosotros sin cerrar. Esa puerta del pasado, por donde se está yendo el presente. Sí, así como lo hay. Hay que cerrarla, ¿no? Si no, por ahí se nos va el presente. Esa nostalgia, ¿no? Bueno, pensar que otros tiempos fueron mejores, cuando todos sabemos y entendemos que el presente es lo mejor. Y luego la persona pues se siente apartada de la realidad que le rodea, porque pues ya está fantaseando, ¿no? Ya está pensando y suponiendo cosas que ni van a venir, que ni van a ocurrir. Pero es el estado mental en el cual está, porque pues está fragilizada la persona también, por ese cansancio, ¿no? Está agotada la persona mentalmente. Sientes esa angustia, ese vacío. Es que todo se va juntando, ¿eh? Parece cosa de psicología, pero generalmente es biológica, ¿no? Nos faltan sustancias que el cuerpo necesita para reactivarse de manera correcta, adecuada. Pero no, sucede de que este tipo de situación ya rebasó, ¿no? Ahora va a tener que ir a ver al psicólogo, dice la persona. Pero no, no hay que llegar a eso, ¿eh? Una vez cansado... La verdad hay que recuperarse como si fuera un padecimiento, no grave, pero sí, que podría meternos a un laberinto donde la solución va a estar difícil hallarla. Mejor de una vez, ¿no? Sobre todo que no hay dificultad para matar el cansancio, para desactivarlo y reanimarnos, porque las plantas ahí están, están a disposición, son conocidas incluso científicamente tienen el reconocimiento de investigaciones muy serias. Tal es el caso de plantas como lo que llamamos panaceas. Plantas que tienen tantos atributos que decimos son cura todo. Y se utiliza mucho ese tipo de acción terapéutica donde vamos sumando, tiene esta acción, esta más, esta más ya cuando tiene como un centenar de acciones terapéuticas decimos bueno realmente es una panacea un cura todo por eso hay eh, plantas muy afamadas no no hay error no hay falla la tomas y hay solución como los ginsengs ginseng pues hay de varias regiones del país que hay ginseng de Alaska de China de Corea son las más afamadas en su país también hay en Brasil, o sea, en América, en Sudamérica también hay. Y es de lo que estamos platicando. Vamos a platicar los atributos del Ginseng de Brasil, que al ser una planta con las cualidades que vamos a necesitar para combatir el cansancio, por supuesto que es energetizante, nutritiva, adaptógena, para que uno no esté extrañando de lo que no carece más que mentalmente, ¿no? Que dónde viví, que con quién estuve no, que en donde estudie y que los extraño a todos, no pues ya adaptarte. Porque estás desperdiciando el tiempo y los cercanos, los que hoy te rodean y están atentos a lo que te sucede, pues ya lo estás ignorando, ¿no? Bueno, eso se trata de que platiquemos, bueno, que lo haga el maestro Rubén, que nos platique de los atributos de esta extraordinaria planta, que es una panacea, el ginseng de Brasil. Adelante, te escuchamos, o así, bienvenido. Gracias por la invitación y vamos a comenzar con el ginseng de Brasil. El ginseng de Brasil es una planta de la selva amazónica nativa. El ginseng de Brasil es muy nutritivo, fortalece los órganos internos. Es una planta que además nos permite dormir muy bien. De gran utilidad para la persona que no puede conciliar el sueño. Son dos, tres de la mañana, la persona no puede dormir. Se encuentra perdida en el laberinto en sus pensamientos, hay que tomar el ginseng de Brasil. Además, el ginseng de Brasil fortalece el sistema cardíaco, una planta maravillosa para fortalecer el sistema cardíaco y además tonificar los nervios. Para aquella persona que ya no consiente nada, aquella persona que siempre está molesta, siempre está enojada, si la hablas se enoja y si no también, para eso hay que hacer uso de el ginseng de Brasil. Los médicos tradicionales de Sudamérica aprovechan el ginseng de Brasil con gran éxito para atender la falta de apetito, para atender el enflaquecimiento, ese enflaquecimiento que viene acompañado de desgano para trabajar, ganas de no hacer nada y palidez en el rostro. La persona también puede presentar los ojos hundidos. El ginseng de Brasil es una planta medicinal muy socorrida para atender la falta de fuerza en la sangre. La sangre débil y la sangre delgadita. El ginseng de Brasil fortalece a la persona que está muy débil. Cuando la persona ha perdido ya la fuerza, hay que aprovechar rápidamente el ginseng de Brasil que además nutre perfectamente todo el cuerpo. El ginseng de Brasil es rico en antioxidantes y vitaminas. El ginseng de Brasil fortifica y purifica la sangre. Siempre da muy buenos resultados contra la falta de vigor en el cuerpo. Dentro de la medicina tradicional se dice que en la sangre reside la fuerza vital del cuerpo, por lo cual es muy importante hacer uso de plantas que favorezcan pues la fortaleza de la sangre, la vitalidad y qué mejor que a través del uso del ginseng del Brasil. Por otra parte, el ginseng de Brasil es una planta muy valorada cuando el paciente refiere que no le caen bien los alimentos dulces que se orina huele muy dulce, muy afrutada, el paciente tiene diabetes, hay que utilizar el ginseng de Brasil, sobre todo en este tipo de personas, el paciente diabético que sufre de esta enfermedad crónico-degenerativa, pues siempre está cansado, siempre está agotado, presenta fatiga mental, presenta fatiga extrema, hay que utilizar el ginseng de Brasil. Asimismo, una emoción conflictiva, una emoción como el enojo, como el coraje, la muina, desencadena una serie de reacciones enfermantes en el cuerpo, se derrama la bilis. Para eso hay que utilizar el ginseng de Brasil, ya que con el derrame de bilis aparece el dolor fuerte, el dolor intenso en la boca del estómago, el dolor en los intestinos. No hay que permitir este tipo de situaciones, de enojos, de muinas, de corajes, y hay que utilizar el ginseng de Brasil. Se utiliza en este tipo de, de problemas del hígado porque es una planta que fortalece el sistema hepato-biliar cuando la persona presenta manchas amarillas en la cara por infecciones biliares. Presenta manchas amarillas en la parte blanca del ojo, la llamada ictericia. Hay que hacer uso del ginseng del Brasil. Se reconoce dentro de la medicina tradicional. Al susto y al coraje como las principales causas de la diabetes, siempre es importante estar tomando plantas que nos permitan limpiar, que nos permitan lavar el hígado y la vesícula biliar, y qué mejor que esta maravilla de planta que se llama ginseng del Brasil. Por otra parte, el ginseng del Brasil se utiliza mucho para quitar la hinchazón de próstata. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Listos para elaborar sus fórmulas. Más fácil para nosotros y usted reciba pronto su fórmula es que nos proporcione un correo electrónico. De esta manera, una vez elaborada la fórmula, la enviamos. Usted la recibe e inicia pronto su tratamiento. Entonces nos hace importante que nos proporcione un correo cuando nos solicite una fórmula. Quedamos. Bien, el programa que estamos transmitiendo. Hay repetición por internet a las nueve de la noche. Por si desea escuchar el programa y en la mañana no tiene tiempo. Bueno, pues entonces a las nueve de la noche. Le doy la página para que nos visite ahí en voz del Ángel de Tu Salud.mx voz del Ángel de Tu Salud Punto mx bien ahora este les platico ya ven que diario elaboramos en el transcurso del programa una fórmula que tiene que ver con el tema tiene que ver con el padecimiento y bueno elaboramos la fórmula pero la guardamos para que ustedes pues cuando visite la página esta es otra página ¿eh? cuando la visite pueda Tener disponible esa fórmula y todas las demás que hay, que son muchísimas, ¿eh? todas testimoniadas, todas efectivas. Así puede usted enviarle a alguien que usted considere que necesita una fórmula, pues le manda exactamente la que necesita, porque hay ahí hay buscador. Entonces la selección y se la puede mandar a una persona. O bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para usted o para los suyos. Y les llega sin costo, ¿verdad? sin costo de envío, aclaro, directamente hasta las puertas de su hogar podemos aprovechar. Bueno, les doy la dirección de esta otra página, la otra que les di hace rato es para los programas radiofónicos y esta es la página para guardar las fórmulas. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Nuevamente www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Ahí están las fórmulas. Bueno, ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de Twitter y Facebook. Para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz y bajo del ángel. Para comunicarse por Facebook, el ángel de tu salud México. Y ahí estamos ya comunicados. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Vamos anotando. Para Pachuca Hidalgo, en la Bella Rosa, allá en Pachuca, estado de Hidalgo. La dirección de establecimiento es de nuestro patrocinador, claro. Calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. El teléfono 771-719-9790. 771-719-9790. Ahora en Ecatepec. Tienda autorizada de reciente apertura. En Avenida Insurgente número 8. En San Cristóbal Centro. En Ecatepec de Morelos, Estado de México. A dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal. Teléfono para informes y hacer citas. 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 Tienda autorizada en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones a una cuadra de Farmacia París. Anotamos el número telefónico 55-51-62. 51-21. 55-51-62-51-21. Metro que queda cerca, Pino Suárez. También en la Ciudad de México, pero por el lado de La Merced. Calle Soledad. Este, cerca de la iglesia de la Soledad. Establecimiento de reciente apertura en Calle Soledad número 81, letra D. Colonia Merced Centro, entre Avenida Anillo de Circunvalación y Calle Limón y a media cuadra de la Iglesia de la Soledad. Teléfono 55-91-35-92-93. 55-91-35-92-93. Metro que queda cerca, Candelaria. Tienda autorizada también en el Tahuacol, Estado de México. Avenida Adolfo López Mateos número 379, primer piso, local 3. Avenida Adolfo López Mateos número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución. A cuadra y media de la Glorieta del Coyote, con dirección al Mexibús, junto a la lavandería Aquamatic. El teléfono anotamos 55 17 10, 10 54 75 55 17 10, 10 54 75 La atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Tienda autorizada también en la Ciudad de México, en Circunvalación. Les doy la dirección. Esté es cerca del metro Estación Merced. En avenida Anillo de Circunvalación número 1016, letra A. Anillo de Circunvalación número 1016, letra A, Colonia Merced Barbuena. Entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrión. A cuadra y media de la estación del metro, estación Merced. Teléfono lo anotamos: 55 55 52 0897. 55 55 52 0897. Bien, son los teléfonos de nuestros patrocinadores. Ahora, pues, vamos a elaborar nuestra fórmula. Fórmula del día. La cual, recuerden, que vamos a guardar posteriormente. Una vez que la demos a saber, la vamos a colocar en nuestra página. Para que ahí esté disponible. Para cuando usted quiera aprovecharla, pues ahí va a estar. Bueno, entonces... Hagamos la fórmula de hoy, ¿verdad? Hemos estado platicando del cansancio físico y mental. Vamos a explicarlo brevemente para saber para qué nos va a funcionar y va a ser certera la fórmula. Es una reducción paulatina de la energía física que puede prolongarse o ya lleva, semanas o meses. Dificultad o desánimo. Hay una debilidad corporal general dolor muscular, pérdida de apetito, palidez, disminución de las defensas, bajo rendimiento físico, incluso inapetencia sexual. La persona tiene dificultad en la concentración, falta de memoria, pues un bajo rendimiento. Hay somnolencia, dolor de cabeza, sensación de aturdimiento, mareo también. Incluso la persona se deprime, ¿no? Tiene desánimo, le falta el optimismo. Al contrario, se irrita con facilidad. Es muy vulnerable emocionalmente. Con cualquier cosita explota, ¿no? O se siente afectada, ofendida, agredida. Sí, con cualquier cosa, magnifican. Bueno, entonces para eso es la fórmula. Vamos a utilizar las siguientes plantas, anotamos. Utilizamos ginseng, ginseng de Brasil. Alga espiralis. Es diferente a la espirulina. ¿eh? Esta es alga espiralis estandarizada. Salsa parrilla blanca. Stevia. Entonces no se tiene que endulzar ni con miel, ¿eh? porque ya es dulce. Porque la stevia pues, es un, una planta que sabe muy dulce. Acitón de chilillo, trébol blanco, no, amarillo, trébol amarillo. Vamos a mencionar otra vez. Ginseng de Brasil, alga espiralis estandarizada, salsa parrilla blanca, stevia. acitón de chilillo, trébol amarillo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarla como agua de uso. Cápsulas, pensamiento, ácido oleico con vitamina B12, glutamina, aceite de tortuga. Otra vez. Pensamiento, ácido oleico con vitamina B12, glutamina, aceite de tortuga. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Suplemento adicional, suplemento del día, coadyuvante con la fórmula, elixir, que lleva melipona y equisandra. Elixir con melipona, la, la miel melipona, pero este es tomado, con equisandra. Este es para dar energía y para que el sistema inmune igual se reactive bien, se fortalezca a sí mismo. La clave es 40-30, 40-30. Elixir de melipona y equisandra. Se toma una cucharada en la mañana de levantarse y otra más antes de acostarse por cucharadita. Es fuerte, o sea, en su poder, no es que sepa fuerte. Entonces, dos cucharadas al día, una de levantarse y otra antes de acostarse, diariamente. Bien. La fórmula está completa, vamos al corte regresamos. bien continuamos vamos a dar asesoría volar y a las personas que nos están llamando vía telefónica vamos a contestar las llamadas claro vamos a hacer la fórmula herbal con suplementos también para pues que atiendan su salud prontamente iniciamos buenos días con quién hablo doctor habla María Teresa María Teresa sí bien adelante te escucho qué te ayudo sí mire mire doctor <coughs> tengo un problema muy fuerte, muchos problemas ¿Sí? pero uno de ellos es este que tengo insuficiencia venosa, este sí. tengo el tobillo del pie, del pie izquierdo muy muy hinchado, no se me quita con nada, ya he tomado fórmulas y he tomado medicamentos y nada más no se me quita y, y este siento que me caen gotas de agua fría en los, en los dedos, en los pies, las uñas se me están poniendo negras, en la parte de donde está hinchado se me ve blanco, verdoso Negro, ya se me está poniendo en negrito, también una mancha negra tengo ahí, y este, sí. y ya tengo muchos años con eso, doctor, no se me quita nada de eso. También, este, la pierna del, del, de ese lado del pie, siento ahí donde está la vena, este, está, está un moretón negro también, y la vena muy, eh, muy alterada. La pierna, sí. el muslo también hacia arriba, hacia las hacia la pompa, y siento así como mucho dolor mucho dolor y este me pusieron también agujas y, y este una y no se me no me no me siento nada de bien luego como me he caído doctor eh, me, me caí dos veces muy fuerte me pegué en el muslo entonces siento que hasta el coxis me duele mucho dolor tengo y este y siento que que no se me quita ese dolor eh, también este me siento en la que la cabeza me palpita como si tuviera este como si fuera el corazón doctor siento sí. que la, la sangre no me circula en todo mi cuerpo se me adormece en los brazos se me adormece el, la cara se me adormece la la nariz todo eso y también siento este en los ganglios que están en el cuello lo siento mucho muy inflamados y este y también este me duelen mucho me duelen los riñones también sí. siento un tengo me dijo el doctor que tengo un nódulo en, el, en la tiroides y este y lo siento sí, que me duele, escucho, y eh. me dan dolencias o sea, así en esa parte de adelante ¿Qué más? y también este me dicen que tengo el corazón crecido segundo grado y tengo osteoporosis severa también y este la, siento que la tengo colon irritable y siento que si la comida se me quedara atorada en la espalda, sí siento. Y este me gruñen mucho los intestinos. También este tengo micosis en los pies de muy severo que ya no aguanto las comezón tengo los pies muy desgastados de tanto que me rasco también. ¿Qué edad tienes? Sí, tengo 73 años. 73, ¿cuánto pesas? Peso uno cincuenta uh, casi 60 kilos doctor bueno y, y también sabe que se me olvidó doctor mire yo nunca en la vida he reglado bueno hay que ver eso no Pero sé pues si será es, por eso ahorita lo que tenemos que atender es sí. la situación de su circulación que está es muy difícil la circulación doctor entonces vamos a la fórmula vamos anotando lo que vamos a ocupar anota entonces goron goro Palo Santo, Arandó. Matarique también. Palo de víbora, Tenahuatl. Tlacopatli. Ya tenemos todo. Por lo siguiente, Gorongoro, Palo Santo, Arandó. Matarique, Palo de Víbora, Tenahuatl. Tlacopatli. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua, de, como agua de uso. Bueno, ahora cápsulas o suplementos, vamos anotando cuáles. Utilizamos crisantelo con taurina. Utilizamos luteína. Lipasa con vitamina B2. Pava. Fue así, crisantelo con taurina, luteína, lipasa con vitamina B2, pava. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora Elia, doctor. Bien, Elia, adelante, te escucho. ¿Qué te ayudo? Mire, doctor. Tengo una ingle, una hernia en el ingle que ya está... Hernia. Más grande que Como un limón, pero grande sí y más? a veces me duele la pierna dolor en la pierna de ese lado sí y me duelen en la noche los hombros y me duele hasta la mano derecha también no me deja a veces dormir sí y me duele también la, el lado derecho de la cabeza cuando yo estoy dormida y, y me volteo hacia la izquierda ya no puedo voltear bien a la derecha, me duele mucho. Y del lado izquierdo me desuma como un refrigerador. Sí. Y este el lado de la espalda, este, derecha también me duele mucho. Hay dolor. Sí. Y este de ese lado también no puedo dormir. Y este, a veces siento que la boca amarga en la mañana me amanece. Y del lado, de, como es peligroso o sea, siento también a veces que me duele. Y los ojos se me han hecho como rojos o amarillos. Rojos más que nada los veo. Y bueno, este, ¿qué otra cosa? Perdón. ¿Qué otra cosa tienes? Y luego, este, pues a veces siento los, las venas, o veo que como que se me quieren alterar. Bueno, y que sea la fórmula, no te sí, preocupes. vamos por favor, gracias. Vamos anotando lo siguiente: es Jurema, Crisantelo. ¿Perdón? Sí, yo te voy dictando, pero igual, luego te repiten. Entonces es Jurema, Crisantelo. Hierba mora, acollo morado, palo guaco, a jengibre. Bien, menciono de nuevo: jurema, crisantelo, hierba mora, acollo morado, palo guaco, a jengibre. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas, vamos a ver qué cápsulas vamos a utilizar. Utilizamos Castilleja, Romasa con vitamina B9, Gla con Damiana, glucosamina. Fue lo siguiente, Castilleja, Romasa con vitamina B9, Gla con Damiana, o sea, GLA con Damiana, glucosamina. Estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, pues gracias por su atención, gracias por su compañía. También gracias al maestro Rubén, gracias por su participación. Gracias, profesor. Bueno, me despido con una frase célebre de Simón Sinek. Trabajar duro por algo que no te importa se llama estrés. Trabajar duro por algo que te importa. Se llama Pasión. Hasta luego, que esté muy bien. Este fue su programa El Ángel, El Ángel de tu, de tu salud. salud. El Ángel de tu salud. El Ángel de tu salud. El Ángel de tu salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.